Hola, hola. El día de hoy aprenderemos a dibujar un cerdito. Lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir. Empezaremos haciendo la forma de la nariz, que es una especie de triangulito redondeado, más o menos así. En la mitad vamos a hacer dos circulitos y luego en la parte de arriba vamos a hacer una curva, de esta manera. Entonces, por aquí arriba vamos a hacer un ojito. De esta manera, y por aquí vamos a hacer otro, algo así. Las pupilas por aquí en la parte de abajo, y por este lado vamos a hacer la boquita, una curva y una línea también en la parte de arriba. Ahora vamos a hacer la formita de la cabeza. Entonces vamos a hacer un óvalo que envuelva estos detalles que acabamos de hacer, algo así. Ahora vamos a hacer la formita de las orejas. Entonces vamos a sacar un triangulito por acá vamos a hacer otro triangulito, un triángulo por dentro y así, algo muy sencillito. Podemos agregarle inclusive por acá dos pelitos a nuestro cerdito. Ahora vamos a bajar el cuerpo por aquí en el centro, vamos a bajar dos lineítas a los lados, luego vamos a hacer acá dos curvas así, como para la camisita que está usando nuestro cerdito. Ahora, en la parte de abajo, vamos a hacer una curva de esta manera, como un huevo más bien, algo así, de esta manera. Vamos entonces ahora a darle la forma a la ropita que está usando. Entonces, por aquí vamos a bajar dos líneas, por acá otras dos, juntamos estas del centro y por acá en el lado izquierdo vamos a sacar una curva así, como para la manga de la camisa. Por este lado entonces vamos a juntar aquí la panza. Yo voy a ir borrando acá un poco, de esa manera, vamos dando un poquito más de forma por acá también. Y ahora aquí en la parte también como izquierda vamos a bajar una linecita acá para juntar la parte como del pantalón. Y por acá vamos a hacer la del otro pie, de esta manera. Entonces, para tener los piecitos vamos a juntar, vamos a bajar dos lineítas así, de esta manera, y hacia el frente vamos a hacer como dos triangulitos un poquito hacia el frente, de esta manera, como para tener la formita del pie. Y ahora aquí vamos a hacer los bracitos. Entonces, por aquí vamos a hacer primero, son realmente cortos, hacemos dos líneas y haciendo un círculo, ya después podemos agregarle los deditos de esta manera. Y aquí vamos a hacer lo mismo, sacar acá una curvita, cerramos, hacemos una linecita, un circulito y luego vamos sacando los circulitos de los dedos. Aquí abajo vamos a hacer la formita de la cola, que es una espiral. Vamos a sacar por acá una curva que se toca y luego vamos a hacer otra linecita que se vuelve a tocar y aquí sale la linecita de la cola. Así. Entonces, de esta manera hemos terminado nuestro boceto que dijimos íbamos a hacer en lápiz. Ahora ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles. Entonces, nos vamos a acercar aquí a la cara para que veamos bien el detalle y empezamos. Voy a empezar haciendo acá la formita triangular de la nariz, con los dos huequitos, de esta manera. Acá juntamos, vamos a hacer la boca, que son dos curvas muy sencillas. Hacemos acá la formita de los ojos con sus pupilas, que pintamos de negro, dejando un pequeño espacio en blanco. Y ahora vamos a hacer la forma de la cabeza. Los dos mechoncitos, llegamos hasta la orejita, así, por acá abajo igualmente, hasta el cuello y acá lo mismo, hasta el cuello y bajamos. Ahora vamos a hacer las orejas y la parte que va por dentro, así. Ya ven, en este momento estamos simplemente siguiendo los trazos. Aquí vamos a hacer la curva del cuello, así. Vamos entonces alejar para poder entonces
continuar con nuestro dibujo. Entonces voy a hacer primero aquí la manga de este brazo, por acá, de esta manera, y ahora podemos hacer el bracito, y por acá, así, la formita de los dedos, muy sencillito, de esta manera. Podemos entonces ahora hacer la parte del trajecito, que es como un overol, bajando estas líneas, vamos bajando, por acá para esta pierna, lo mismo, vamos a dar esta curva y juntamos. Esta pierna la hago porque quiero que parezca que la otra, digamos, está como el cerdito está un poquito de lado, entonces esta se ve un poquito como de fondo. Y ahora vamos a hacer la formita de la cola, las dos curvas, así, sencillitas. Ya tendremos así la formita de la cola. Vamos a hacer ahora este brazo y vamos a hacer entonces lo mismo, vamos bajando y vamos haciendo la formita de los dedos, así, muy sencillo. Para terminar entonces vamos a hacer los pies, vamos a bajar las linecitas, juntamos y luego hacemos los triangulitos que están así como de lado, de esta manera. Y ahora por último vamos a borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de un cerdito de una forma muy fácil y rápida.